Gracias por estar en nuestra sintonía. Buenas tardes, soy Johnny Acenón y le voy a acompañar en esta media hora de buena información acá en su entrevista informativa en La Jugada. Iniciamos esta semana, hay que estar siempre muy pendientes de la información que emiten desde el MOP para que pueda usted tener todas las indicaciones que se están brindando por esta irregularidad que se vive en el tránsito allá por Los Chorros. También estamos prontos a iniciar vacaciones de Semana Santa. Recuerde, los accidentes están a la orden del día, depende de nosotros cambiar esa actitud y también las estadísticas de nuestro país. Hoy vamos a conversar sobre diferentes temas ambientales que están planteados en la agenda nacional y nos acompaña Salvador Recinos, quien es de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, a quien quiero darle la bienvenida a En La Jugada. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles a todos y todas. Quiero, bueno, vamos a abordar varios temas de cómo está el estrés hídrico acá en el país y por supuesto también ustedes trabajan muy de cerca en el territorio, en las comunidades, y vamos a iniciar hablando del río Sensunapán. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se enfrenta en este momento el río? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen allá en Sonsonate? Sí, bueno, nosotros trabajamos como Unidad Ecológica Salvadoreña en toda la región hidrográfica Sensunapán, Banderas. Uh-huh. Y al igual que en todo el país, pues en esta región resulta ser muy compleja la problemática ambiental, sobre todo asociada a las cuencas hidrográficas. Uh-huh. Y le damos seguimiento muy cercano a los casos de las dos principales cuerpos de agua, ¿verdad? Uh-huh. que existen en este territorio, como lo es el río Sensunapán y el río Ceniza. Claro. Efectivamente, tenemos una situación bastante complicada, digamos. Hay una serie de estudios técnicos científicos que ya se han venido desarrollando por parte del Ministerio del Medio Ambiente y esa información nos puede dar una idea bastante aterrizada. Uh-huh. De cómo está la situación actualmente en el país a nivel de todos los ríos, ¿verdad? Estamos hablando de que un alto porcentaje de los ríos están sumamente estrés. Contaminados. Uh-huh. Un alto porcentaje de los ríos en nuestro país pues están en una situación bastante complicada con respecto al estrés hídrico. Uh-huh. Y esto, por supuesto, que tiene a su base factores antropogénicos, es decir, la mano del hombre es la que está influyendo en que esta situación pues se presente o la conozcamos como actualmente la conocemos. Uh-huh. Y aquí tiene mucho que ver el tema de la gestión del territorio. Uh-huh. Y el modelo económico también, que determinan el tipo de actividades productivas que se desarrollan en cada uno de los territorios en nuestro país. Bueno, es una situación bastante preocupante. Uh-huh. En cuanto a los actores productivos que actúan en los territorios y que están, en base a sus intereses económicos, ¿verdad? En base a su enfoque de trabajo, que es, nosotros lo caracterizamos con un enfoque sumamente extractivista, pues están deteriorando los bienes ambientales y culturales en los diferentes territorios del país, y claro, Sonsonate no es la excepción. Uh-huh. Ahí está aquí, el tema de Taquizcalco aquí, también. Aquí aparecen actores del sector productivo, tales como la industria cañera. Uh-huh. Y también aparece la industria constructora. Uh-huh. Entonces, estos dos sectores, digamos, industriales, están causando severos daños por el tipo de actividad productiva y por cómo la están desarrollando. ¿Son estos dos sectores principales amenazas para la destrucción de nuestro medio? Para nosotros, al menos analizando la situación que hay actualmente en los territorios de Sonsonate, podemos decir que son los dos principales actores que amenazan. Uh-huh. El bienestar de las cuencas hidrográficas en el departamento de Sonsonate. Uh-huh. Y siguen, si uno le pone más atención, pues estos mismos actores en diferentes territorios del país también están causando ese tipo de situaciones. Uh-huh. Es preocupante, claro, en el río Sensunapán, parte de su estrés hídrico está determinado también por la existencia de al menos 8 represas hidroeléctricas. Recientemente la empresa hidroeléctrica Sensunapán pretendió que el Ministerio del Medio Ambiente le diera permisos para construir una nueva etapa de la empresa, de ese proyecto de la represa hidroeléctrica. Oportunamente el Ministerio del Medio Ambiente se negó
Recientemente también habitantes de Nahuizalco y de Huayúa e incluso nos han invitado a hacer un recorrido en los últimos días a una zona del río Sensunapán donde aparentemente, según la información que se maneja, pues se tiene determinado que se va a construir un nuevo dique en una represa hidroeléctrica que está comandada por Mateos y compañía, ¿verdad? Que es otra empresa hidroeléctrica en ese sector y que ya justamente tiene que ver en la parte alta de la cuenca hidrográfica con la misma cuenca del río Sensunapán. Hablamos de que, sin embargo, que este otro actor, como son las empresas que se dedican a la producción de energía hidroeléctrica, en los últimos años se ha visto un poco, en receso, porque la población justamente pues ha venido en reiteradas oportunidades quejándose acerca de los impactos negativos que tiene esta actividad productiva. Claro. En los caudales ecológicos y en toda la biodiversidad y también en la disposición de agua para las comunidades. Porque es importante, Salvador, que este tema esté planteado en el diario de la gente, que sea también tema de debate y análisis diario para la población y las comunidades, teniendo en cuenta el mapa de gestión de recursos que da, recursos hídricos que da el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que plantea que para el 2022 no solo habrá en la zona costera del país un estrés hídrico, sino que a nivel nacional. Sí, bueno, nosotros desde la Unidad Ecológica Salvadoreña lo hemos venido planteando desde hace varias décadas, pues. El tema del agua es un tema prioritario y el tema de la protección de las cuencas hidrográficas tiene que ser un tema bastante prioritario. Por eso, desde el 2005, junto con Cáritas del Salvador, desarrollamos un proceso de consulta, de identificación de los principales elementos de una propuesta de ley de agua y también de la consulta de la misma. La que presentamos en el 2006, siempre con Cáritas, a la Asamblea Legislativa. Por eso hemos estado insistiendo en la necesidad de contar con una ley general de agua, porque resulta ser que todos los instrumentos jurídicos relacionados a que tienen que ver con el agua están actualmente, nosotros le decimos, dispersos, es decir, que no hay nada que centralice sobre la protección de las cuencas hidrográficas y las fuentes de agua y que controle una distribución justa del agua entre los sectores productivos y la población en general e incluso también los ecosistemas. Entonces es importantísimo que nos mantengamos pendientes de nuestros entornos, de nuestras comunidades, de nuestros territorios, porque justamente si nosotros observamos esa realidad, vemos muy claramente la necesidad de contar con una ley general de agua, pero no cualquier ley, sino una ley que tenga un enfoque de derecho humano y que garantice la gestión pública y comunitaria del agua en nuestro país. Claro, hay que tener en cuenta, Salvador, que el río Sensunapán es el río, uno de los más grandes de la zona occidental del país, Sonsonate y todos sus alrededores. ¿Cómo está la situación actualmente y a qué se enfrenta el río? El río Sensunapán se enfrenta a una serie de acciones contaminantes, ¿verdad?, en este territorio, pero el actor productivo, como ya lo mencionaba al principio, que más amenaza el río Sensunapán es la industria cañera. Ya muchos de nosotros, muchas de nosotras, entendemos que en nuestro territorio, sobre todo en la parte costera del país, el monocultivo de la caña de azúcar está haciendo lo que quiere, ¿no? Lo que le da la gana, es decir, está destruyendo manglar, está contaminando suelos con agrotóxicos, contamina aire, contamina agua también, y en el caso de la zona del río Sensunapán, esto no es la excepción. Nosotros hemos venido denunciando los impactos negativos que genera el monocultivo de la caña de azúcar tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, y estas afirmaciones no las hacemos de manera irresponsable. Hay estudios técnicos científicos que están determinando a nivel internacional, es decir, a nivel de la Organización de Naciones Unidas, hay diferentes informes que plantean la necesidad de controlar el monocultivo de la caña de azúcar por ser uno de los cuatro monocultivos a escala global considerados más peligrosos. ¿Por qué? Bueno, porque ocupan grandes cantidades
de agua, porque ocupan grandes cantidades de agrotóxicos, porque eso contamina suelo, porque eso se infiltra hacia los mantos acuíferos, porque los salarios que ofrece esa actividad productiva es propia del modo de producción esclavista, ¿verdad? Ah, si lo comparamos con las condiciones salariales que ofrece, estamos fácilmente podemos deducir que esas condiciones pues son más propias de una de un modo de producción esclavista que pasó hace ya bastantes siglos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es bastante complicado la problemática que causa. Y esto en la zona de la región hidrográfica Sensunapán Banderas, podemos ver cómo, por ejemplo, la central Izalco justamente se deshace de sus aguas lanzándolas hacia el río Ceniza. Claro. También, es decir, la central de todo el ingenio donde se está procesando la caña y que se prepara para exportación, pues entonces son lo que hacen es que la depositan de manera irresponsable en el río Ceniza, y eso causa daño a todos los ecosistemas hídricos que dependen del río Ceniza, y además también afecta a las comunidades río abajo, claro. Que resulta una situación bastante preocupante y alarmante. Y que realizan todas sus actividades prácticamente con el agua de estos ríos. Vamos a irnos, Salvador, a nuestra primera pausa. Ya regresamos para seguir hablando también cómo está la situación del río Cenizas y la situación de Tacuzcalco. Ya veremos. Estamos de regreso, gracias por mantenerse en la sintonía de Canal Gente B, su entrevista informativa en La Jugada. Estamos conversando con Salvador Recinos de, pues obviamente, UNES. Ellos están trabajando en pro de la defensa de nuestro medio ambiente y estamos tocando la problemática a la que se enfrenta, obviamente, ese trabajo que hay que hacer para la defensa de nuestros recursos naturales. Quiero, Salvador, que nos hagas una actualización del papel que juegan las constructoras en la zona occidental y también de cómo se encuentra la problemática Tacuzcalco, que ha estado meses atrás en la agenda nacional. Sí, nosotros hemos venido acompañando tanto a las comunidades indígenas como a las comunidades en general del municipio de Nahuilingo y de los municipios circundantes al sitio arqueológico Tacuzcalco. Es importante mencionar que recientemente, hace unos 2 o 3 días, tuvimos conocimiento de que la jueza ambiental de Santa Ana levantó las medidas cautelares que había impuesto desde el año pasado al proyecto urbanístico Acrópolis Sonsonate que está siendo ejecutado por la empresa Fénix y que a partir del cual se está destruyendo este sitio arqueológico con más de 2.500 años de historia y que además también amenaza con contaminar aún más las aguas del río Ceniza, ¿verdad? Como si no estuvieran contaminadas. Entonces, la señora jueza ha tomado la decisión. Ella argumenta no porque la empresa se lo haya solicitado y no porque ella no considere que las medidas cautelares sean necesarias, digamos, o porque más bien porque ella considere que no se han cumplido o que ya fueron cumplidas más bien las medidas cautelares. Claro. Lo cierto es que eso nos deja en desventaja, no solamente a nosotros como organizaciones ambientalistas, sino como población del país en general, porque estamos hablando de patrimonio nacional y este patrimonio nacional que tiene más de 2.500 años de historia, pues debería de ser considerado en cualquier país medianamente digno. Lo es, deberíamos de considerar este patrimonio cultural como una joya de alto valor a la cual tendríamos que buscar la manera de proteger y de darle su valor. De igual manera, también el mismo valor tendría que tener para nosotros el río Ceniza, pero aquí seguimos todavía con una mentalidad que no nos permite darnos cuenta ni de manera necia, ¿verdad? No nos permite darnos cuenta que el daño ambiental, el deterioro ambiental y el desconocimiento de nuestra identidad cultural son dos problemas bastante serios
y que tenemos que apostarle a resolver como nación. ¿Cuáles son las barreras, Salvador, que según los estudios que hace UNES también se enfrentan para superar este tema de la construcción de Tacuzcalco? Lo que pasa es que nosotros hemos estado haciendo el llamado de manera pública y de manera insistente. Hicimos los llamados necesarios tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fiscalía General de la República para que obligara a la empresa a detener todos los trabajos que se estaban desarrollando en ese territorio. El señor Howard Cotto y el presidente de la República podrá dar explicaciones de por qué nunca enviaron a la policía a detener la maquinaria de la empresa Fénix. Lo cierto es que en la historia quedará registrado que la policía no quiso usar la fuerza que pudo haberlo hecho en ese caso. Y de igual manera, el señor Raúl Melara pues tendrá que darnos explicaciones por qué, a pesar de que hemos ido a la fiscalía desde el año pasado, noviembre del año pasado, a exigir, a demandar que la fiscalía retomara su papel constitucional que le corresponde y que tampoco ha querido actuar, ¿verdad? Entonces, la señora jueza ambiental de Santa Ana ahora está proponiéndole a la Fiscalía General de la República que retome el caso, que vea que efectivamente la empresa Fénix, y eso lo dice en la última resolución que nos acaba de enviar, la señora jueza ambiental de Santa Ana le dice explícitamente al fiscal general de la República que tiene que proceder de acuerdo a la figura de delito en la que está incurriendo la empresa Fénix en este caso, ¿verdad? Y de igual manera le hace el planteamiento al fiscal general de la República de que busque la manera en el ámbito penal de hacer que la empresa no salga impune de este caso, que es justamente también lo que nosotros estamos pidiendo como ciudadanía, ¿verdad? Sabemos que la empresa ha destruido una parte, casi un 30% del sitio arqueológico, y además sabemos que la empresa nunca tuvo ningún permiso ambiental y por ende, si no tuvo un permiso ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente, es porque jamás ha presentado una documentación concerniente a un plan de manejo para la planta de tratamiento, la cual obviamente nunca no va a existir, ¿verdad? Al menos de que el Ministerio del Medio Ambiente haga su trabajo y le exija. ¿Quiere decir entonces, Salvador, que está en manos de la Fiscalía el tema de Tacuzcalco en este momento? Para nosotros sigue también estando en manos de la Policía Nacional Civil. Aquí nosotros hemos estado haciendo los llamamientos públicos. Como les digo, el señor Howard Cotto y el presidente de la República tendrá que dar sus explicaciones. Para nosotros la policía tiene facultad para actuar. Hay orden del Ministerio de Cultura desde el año pasado, cuando ni siquiera era el Ministerio de Cultura, sino la Secretaría de Cultura. Emitió una serie de medidas que detenían el proyecto. La empresa las desobedeció. El Ministerio del Medio Ambiente emitió también órdenes para detener ese proyecto. La empresa los desobedeció. Y ahora la empresa se está sobrepuesto también a las medidas que emitiera un juzgado ambiental, ¿verdad? Una orden judicial. Y hasta el momento sigue estando en total impunidad y nosotros seguimos exigiendo y demandando justicia por este caso de crímenes ambientales y culturales que han tenido lugar en este conocido caso. La ciudadanía sigue esperando una actuación responsable por parte del Estado, pues, porque en realidad aquí la responsabilidad es del Estado, es decir, si no tiene ningún efecto la ley del medio ambiente o las leyes culturales que se han aprobado en el país, pues entonces mejor discutamos eso, pues si le entregamos todo el control del país a la empresa privada y hacemos que se desaparezca el Estado, ¿verdad? O sea, vamos a irnos, Salvador, a nuestra segunda pausa, pero al regresar también vamos a conversar sobre la denuncia que hacen diferentes comunidades en Sonsonate. La industria cañera, dicen las comunidades, está dejando sin agua a varias zonas de este departamento. Ya regresamos. Iniciamos nuestra última parte acá en la entrevista informativa en La Jugada. Está Salvador Recino con nosotros de UNES, hablando sobre las diferentes amenazas ambientales en el país. Hay unas denuncias de diversas comunidades de Sonsonate, específicamente de San Julián,
municipio de San Julián, que están denunciando a la industria cañera que está dejando sin agua a los pobladores. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay es un deterioro ambiental y una injusticia con respecto a la disponibilidad y al acceso al agua. Porque, y también intereses económicos. Correcto, que tiene su base intereses económicos de la industria cañera, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en San Julián es que la central Izalco, bueno, Casa se llama la empresa, ha cancelado un total de $112 en este último periodo de riego, ¿verdad? Al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y bueno, la gente se está quejando porque hay gente en ese municipio que pues paga más de $20 al mes. Y al hacer la cuenta resulta ser que la gente a la cual le llega dos veces a la semana por un par de horas, en algunos casos, el agua a su casa, paga más que la industria cañera. Que la tiene... Cuando la industria cañera la tiene día y noche utilizándola para regar sus sembradíos de caña de azúcar. Entonces, justamente es una cuestión de es un caso más de barbarie ambiental y de injusticia por el acceso al agua para la gente en general. ¿Cuál es el papel que deben de jugar las comunidades en este caso? Exigir justicia, exigir que ellas puedan tener acceso al agua, al menos como lo está teniendo la industria cañera, pues. Es decir, ¿cómo es posible que en este país se le siga dando prioridad a la industria cañera para que utilice el agua y hay gente que no tiene ni para su consumo ni para estar regando sus cultivos, pues? Porque nosotros estamos desarrollando algunos proyectos ahí en ese territorio y por ejemplo, estamos trabajando con la promoción de la agricultura agroecológica, ¿verdad? Y bueno, nos hemos encontrado casos donde mujeres solteras de comunidades rurales en alta vulnerabilidad socioeconómica, pues resulta ser que ellas no tienen agua para poder cultivar sus alimentos. Claro. Y eso es bastante complicado, pues. Pero pasamos por la calle principal de Huayúa y esas maquinarias que tienen para distribuir el agua están activas todo el tiempo. Es decir, no hay un control bastante consistente en cuanto a qué cantidad de agua es la que va a poder consumir o no la industria cañera por ese canon que le cancela el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es anual, ¿verdad? Entonces, claro, es una situación bastante preocupante. Las comunidades de San Julián se van a movilizar este jueves próximo al Juzgado Ambiental de Santa Ana también para interponer una denuncia por ese abuso, por ese exceso en el consumo de agua que está realizando la industria cañera. Y no olvidemos que la industria cañera es parte del sector productivo agroindustrial de nuestro país, que justamente pretendía inmiscuirse, infiltrarse en la junta directiva y ser parte de la junta directiva del ente rector del agua. De eso quiero preguntar, ¿cómo avanza, Salvador, esa exigencia por el derecho humano al agua, que todo esto que hemos estado conversando recae también en la aprobación de esta ley? En este sentido, nosotros queremos también que la población reflexione sobre eso. Este sector productivo de la industria cañera, como lo hemos estado planteando desde el inicio, es uno de los sectores productivos que más daño está causando al medio ambiente y a la salud de las personas en nuestro país y que más agua está consumiendo. No se ven muchas ganancias, o no se ven ganancias más bien para la gente, más que para la gente que está dentro que controlan el monopolio de la caña de azúcar en nuestro país, ¿verdad? En ese sentido, ojalá que la población siga pendiente del tema de la discusión de la ley de agua, porque a este sector productivo no le podemos permitir que sea parte de la junta directiva. Es decir, que controle la gestión del agua en el país la industria cañera podría ser uno de nuestros peores errores históricos, ¿verdad? Para nosotros como país. Por eso el llamado es para la población, sobre todo en el departamento de Sonsonate, para que reflexione y vea qué tipo de diputados y diputadas son las que tienen en este departamento, en el sentido de que, por ejemplo, Maite Iraeta sale dándose golpes de pecho
a cada rato en campañas de limpieza, en los cóbanos, en cualquier o en cualquier otra playa y anda promoviendo esa su campaña de sin pajía, por favor, pero a la hora de defender el territorio de los impactos negativos que está causando la industria constructora, ¿verdad? Como lo es en el caso del proyecto Acrópolis Sonsonate, que está destruyendo Tacuxcalco, pues ahí ella no se ha pronunciado, ¿verdad? Y resulta ser que los alcaldes de su partido Arena son los que están respaldando a estos sectores. Sí, como lo es el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, y Miguel Mejía de Nahuilingo, son quienes están, quienes en este caso se están convirtiendo en cómplices y defensores de los criminales ambientales. Entonces, exigimos y demandamos coherencia por parte de estos señores y señoras que se andan dando golpes de pecho, ¿verdad?, de ambientalistas en el territorio y que nada tampoco están haciendo para controlar a la industria cañera, ¿verdad? Ellos sabrán explicar, obviamente es porque comparten sus intereses, ¿verdad?, económicos y no les importa, y eso da a entender también que no le importa que la gente no tenga agua, con tal de que la industria cañera se mantenga a flote con todo el agua que necesita. Es bastante preocupante, y el llamado es a la población que votó por esta gente a que reflexione y que en las próximas elecciones desde ya vayamos creando conciencia alrededor de que no podemos permitir que gente con este pensamiento siga ocupando puestos en la Asamblea Legislativa. Gracias, Salvador, por habernos puesto en contexto de cómo están las demandas ambientalistas en nuestro país. Salvador es de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Un gusto a todos y todas. Nos vamos, regresamos el día de mañana, y recuerde, hay que estar muy pendiente sobre cómo se desarrolla el tránsito en la zona de Los Chorros. Gracias por su sintonía.